RTCI nous réunit. Interludio Español en Radio Túnez, cadena internacional. Amigos oyentes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa en lengua española en Radio Túnez, cadena internacional. En este miércoles 7 de diciembre de 2016 les acompaña Rima al micrófono y Mohamed Sidia se encarga del control de sonido. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Najwa Zlatneya, profesora de español y sobre todo ganadora del primer premio nacional al mejor proyecto en Túnez del concurso eTwinning Plus. Sí. Hola, buenas noches. Gracias. Najwa, ¿qué tal? Bien, muy bien, seguro. Bueno, vamos a escuchar una primera canción y luego vamos a hablar de este concurso y de estos proyectos del eTwinning Plus. Medio lleno, si hay una gota a mí, de rabia me la trago, en una tierra hostil yo habré sembrado. Estar sufriendo. Pensar que así
prefiero pensar que sí se puede tocar el sol, llegar al cielo antes que tierra. David Bisbal, antes que no, forma parte de su último trabajo. Me consta que te gusta a ti, Najwa. Sí, me gusta muchísimo. Eres fan. Sí. Bueno, vamos a hablar entonces de este premio al mejor proyecto nacional en el concurso de eTwinning. ¿Qué es? Sí. ¿Qué es? Primero vamos a presentar por partes porque son muchas informaciones. Seguro, sí. Entonces, ¿en qué consiste este concurso primero? El concurso o bien eTwinning. Si quieres, podemos empezar con eTwinning, ¿qué es? Hablamos de eTwinning, ¿qué eTwinning. Es? Pues, si queremos, es Electronic Twinning, lo que significa hermanamiento electrónico entre centros escolares de Europa. Entonces, comienza en Europa eTwinning y después al ampliarlo a países vecinos como Túnez, Ucrania y todo, lleva el nombre de eTwinning Plus. Esto es lo que nos importa a nosotros. Entonces, sí, pero este hermanamiento entre centros escolares vía Internet, sí. ¿En qué consiste? ¿Por qué se ha creado? Porque se ha... Vale, entonces permite a los profesores y alumnos que intercambian trabajos, que colaboran juntos para crear producciones, hacer redacciones, vídeos, todo en relación con productos educativos y todo, ¿vale? Entonces, este proyecto se ha iniciado en Europa, me parece que en el año 2005. Y luego se ha extendido a países vecinos como Túnez, Ucrania, Armenia. ¿En qué año? En el año 2013, ¿no? 2013 en Túnez, exacto. Y sobre todo en Túnez, hermanamiento entre la Unión Europea y la CNTE, que es el Centro Nacional de Tecnologías en la Educación, y el Ministerio de Educación tunecino, claro. Que son los que patrocinan este tipo de proyectos. Exacto. Y tú entonces has ganado el premio de esta, es la tercera edición, entonces ha iniciado en 2013 y tú has ganado el premio nacional para esta tercera edición. Pero hay una cosa que en 2014 nuestro instituto ha ganado también el segundo premio del mejor proyecto. 2015 nosotros también, nuestro instituto, el primer premio. Espera un momento, vayamos por partes. No hemos presentado tu instituto. Tú eres profesora de español, has ganado este premio, pero ¿en qué instituto trabajas? Yo trabajo en el Instituto de Gramberia y por la ocasión saludo a todos mis colegas y mis alumnos, claro, de español. Y sobre todo los alumnos participantes en este proyecto ganador. Entonces, sois pioneros. Habéis ganado, vuestro instituto ha ganado el segundo premio en 2014 y en 2015. Y este año, 2016... El primer premio. El primer premio, mejor proyecto, categoría secundaria. Sí. Porque vamos a explicarlo, este tipo de proyectos puede hacerse en escuelas primarias, en colegios de enseñanza básica. Muy bien. Y también en la enseñanza secundaria. Sí. ¿Y cómo ha sido el principio? ¿Por qué? ¿Cómo se inicia este proyecto? ¿Por qué vuestro instituto... ¿Quién participa? ¿Han participado más institutos de Túnez? ¿Quién hace la selección? ¿Cómo se desarrolla este asunto? Al principio fue una pequeña experiencia, no con todos los institutos en Túnez, pero se abre para inscribirse. Hay institutos que han inscrito. Y escuelas primarias y todo, y comienza la experiencia con estos institutos inscritos ya. Bueno, en la plataforma de eTwinning, y cada profesor tiene una cuenta y contraseña, y cuando crea un proyecto
Invita a sus alumnos y lo mismo, crea cuentas y contraseña a sus alumnos que entran a la plataforma que se llama así Twin Space del proyecto, y donde comparten todos los alumnos tunecinos y europeos, pueden compartir, chatear, comunicarse y todo. Entonces, esto es el principio. Luego, ¿cómo se hace la selección? ¿La selección de qué? De los... De los proyectos. De los proyectos. Bueno, seguro que tenemos un equipo que se llama SNA, Servicio Nacional de Apoyo en Túnez. En cada país hay este servicio. Y es el que se ocupa de la selección y todo de los mejores proyectos. Los responsables de Túnez. Vale. Entonces, con tus alumnos, ¿qué tipo de proyecto habéis creado? Bueno, lo especial en este proyecto ganador es que yo soy la fundadora del proyecto. Cada proyecto tiene dos fundadores. Antes nosotros participamos en proyectos fundados por otros... Por otros profesores de otros países. De otros países. Pero lo especial en esto es que Túnez es el país fundador, ¿vale? Pues yo soy la fundadora y mi otro socio era de Turquía, Barış Akpınar, que le saludo seguro. Bueno, la idea de nuestro proyecto intitulado Ensemble Traçons Notre Futur, Charting Our Future Together, trazamos juntos nuestro futuro. Muy bien, vamos a escuchar otra canción, vamos a marcar una pausa y luego volvemos a hablar de este proyecto. Como sé que te gusta a ti, David Bisbal. Me gusta muchísimo. Te he programado otra canción de David Bisbal, otra nueva canción. Muchas gracias. Duele demasiado. Duele demasiado ver en la infancia detenida en ese mar de pies descalzos mientras todos se lavan las manos y me duele demasiado mira al otro lado te gusta darte cuenta cuántos nadan en el fango. Esos ojos te están vigilando. Es más fácil olvidarlos, Por la culpa de otros pagan muy caro. Un contrato que jamás han firmado. Sin fronteras y el amor que con tanta pasión les llega cuando más se desespera por la culpa de otros pagan muy caro un contrato que jamás han firmado.
David Bisbal, duele demasiado. Estamos aquí con Nedia Slatnia, profesora Najwa. De... Najwa, ¿por qué Nedia? No sé. Estoy hablando con Nedia por Facebook en nuestra página del programa en lengua española y entonces me he confundido. Najwa Slatnia, profesora de español entonces en el Instituto de Grombelia y ya lo hemos anunciado, es ganadora del Premio Nacional del concurso eTwinning Plus. Y también embajadora. Y también eres embajadora eTwinning, embajadora de Túnez. De Túnez, exacto. Entonces, antes de emprender este proyecto en Túnez, supongo que has pasado por un periodo de aprendizaje. Has asistido en España a varias conferencias y varios talleres, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, fantástica, me gusta muchísimo. Pues primero asistí a conferencias aquí en Túnez y después al seminario Hablarte en Madrid 2014. En España y para profesores de castellano en muchos países, vienen de Francia, de Italia, etcétera, de Túnez. Y hemos hecho talleres para saber cómo trabajar en el Twin Space, porque es una plataforma nueva para nosotros. Es seguro que necesitamos instrucciones y todo, y también hacer pequeños proyectos, como poder crear un proyecto y actividades colaborativas y todo. ¿Qué significa actividades colaborativas? Vale. Bueno, una actividad colaborativa significa que los alumnos o bien hasta los profesores colaboran juntos para crear un producto. Entonces, aquí nos importa más que todos los alumnos, por ejemplo, cada uno añade su aporte a este producto. Podemos por ejemplo hacer una redacción colaborativa. Y seguro, para llevar a cabo esta actividad colaborativa necesitamos herramientas que permiten un trabajo colaborativo. Y por eso en eTwinning puedes encontrar y te permite usar muchas herramientas disponibles en internet y sobre todo como las herramientas de la web 2.0, muy famosas ahora, todas en línea y gratis. Si quieres, después puedo citarte algunos ejemplos sobre algunas herramientas colaborativas. Muy bien. ¿Cuándo has empezado a trabajar en tu proyecto con tus alumnos? Este proyecto que ha ganado el premio. Juntos trazamos nuestro futuro. Sí, bueno, el proyecto fue inscrito en diciembre, perdón, en diciembre del año pasado, 2015, y directamente comenzamos a trabajar nosotros. ¿Puedes decirnos cuáles son los criterios para inscribir un proyecto en esta plataforma o no? ¿O es demasiado difícil? No, puedo decirte. Simplemente dos profesores tienen una idea de un proyecto sobre un tema del programa seguro. ¿Tienen que ser dos profesores del mismo centro? No. Un profesor. Profesor, por ejemplo, de Túnez, tiene una idea de un proyecto, puede proponer su idea a otro socio de otro país. Este año, la novedad que dentro de Túnez podemos hacer un hermanamiento entre institutos en Túnez. Entre centros escolares en Túnez, pero antes no podemos. Antes tenía que ser un centro tunecino y un centro europeo. Europeo, exacto. Porque es una colaboración. Exacto. Bueno, entonces puede proponer su idea a su socio y discuten todo juntos y preparan las etapas. Y simplemente hacen la inscripción. Vale. Entonces, tu socio, me has dicho, es un profesor turco. De inglés. De inglés, un profesor de inglés. ¿En qué idioma comunicáis? En inglés. En inglés, vale, muy bien. No, en turco no. En turco, ¿sabes? Hemos hecho una videoconferencia con Turquía y en la videoconferencia hemos hablado en español, en inglés, en turco, en árabe también.
¿Y en español no? En español no. Él es profesor de inglés, pero no tienen al español como lengua optativa ahí, ¿no? No. Es como tú. Vale, yo necesito ahora decirte algo, que uh-huh. este proyecto, las actividades del proyecto fueron en cuatro lenguas, uh-huh. en inglés, en francés, español y en árabe. Uh-huh. Significa que existen profesores participantes aquí en inglés, uh-huh. otros en francés, otros en español y en árabe. Y seguro esto me necesita mucho tiempo para coordinar todo esto. Y, seguro. Claro, vale. Uh-huh. Y entonces, ¿en qué consiste vuestro proyecto? ¿Cuáles son las líneas, las grandes uh-huh. líneas de este proyecto? Bueno, a través de la redacción colaborativa, los alumnos trazan el futuro ideal como lo desean. Uh-huh. Eso es el cómo imaginan su futuro. Cómo imaginan su futuro. Entonces, nosotros permitimos a nuestros alumnos que imaginan y pueden proponer unas ideas cómo quieren el futuro uh-huh. en diferentes campos, en las relaciones sociales, uh-huh. en la educación, modo de vida, el futuro de la tierra, las relaciones internacionales y las producciones de los alumnos han sido fenomenales de verdad. ¿Ah? Me han sorprendido con sus ideas excelentes y han profundizado mucho en el presente, uh-huh. Lo negativo, lo positivo y lo que desean cambiar y mejorar y todo. Uh-huh. Y aparte la escritura, esa colaborativa, la redacción colaborativa, ¿qué otro tipo de actividades hacen? Bueno, aquí los alumnos primero, al principio, hacen presentaciones. Y las presentaciones con herramientas en línea, pues se hace la presentación del instituto, la presentación de los alumnos. Perdona, te corto. ¿Cuántos alumnos han participado en este proyecto? Bueno, mis alumnos o bien en general. En general, 115. 115 en todo el proyecto. En todo el proyecto. Mis alumnos son 7. 7. 7. 7 alumnas. Exacto. ¿Todas chicas? Sí. Vale, 7 alumnas. En este proyecto sí, pero yo tengo otro proyecto con más alumnos y con chicos, seguro. Chicos y chicas. Ah, muy bien, vale. Uh-huh. Entonces, primero presentan su instituto, ¿qué más? Ellos se presentan seguro y hacen unos vídeos, hacen montaje de vídeos sobre tradiciones tunecinas y todo, de manera que hacen conocer a su país, a sus socios y lo mismo, reciben unas respuestas de sus socios de otros países. De manera que se hace una apertura al otro mundo y se hace un diálogo intercultural y todo. Muy bien. Uh-huh. Vamos a marcar otra pausa y luego volvemos a hablar. Vamos uh-huh. a escuchar esta vez a Cheyenne con este tema titulado Humanos a Marte. Quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede. Las cosas de antes, la vida que aún está por llegar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Oh,
puedes contar. Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba. Que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Chayanne, Humanos a Marte. Volvemos con Najwa Zlatnaya para hablar de este proyecto eTwinning Plus. Estabas hablando de tu socio turco para este proyecto, pero tienes más socios. O sea, que este proyecto, Juntos Trazamos el Futuro, nuestro. O Nuestro Futuro, tiene varias partes. Los alumnos no solo han trabajado en inglés, han trabajado en inglés con el socio turco, pero también han realizado otras actividades en otras lenguas. Muchas actividades. Vamos, me has dicho que sois 19. Somos pues 19 profesores. Profesores, sí. El turco es el fundador conmigo. Pero nosotros, después de fundar el proyecto, invitamos a nuestros socios, profesores, que son 19. Por ejemplo, si quiero hablar de los profesores que han participado en español. Antes de hablar de los profesores que han participado en español, vamos a decir cuáles son los países que participan en este proyecto. Me has dicho que son profesores tunecinos, tunecina eres tú. Luego, Otros tunecinos de Túnez. Es que trabajamos en Túnez de Bizerte a Tataouine, porque tenemos escuelas primarias del CAIF con señor Abdelrahmane Abidi, de Bizerte Lamia Osmani, de Mahdiya Soumaya Hlali y de Tataouine Amar Amrabat. Esos son los tunecinos. Estos son los socios tunecinos, sí. Y presentan sus actividades en árabe. En árabe, francés y inglés. Luego tenéis socios de Italia, de España, de Grecia, ¿qué más? De Francia. De Francia, de Georgia. Sí, somos 7 los participantes de 7 nacionalidades diferentes. Vale. Y luego, una parte de este proyecto ha sido realizada en español. Tus alumnos han realizado actividades. Gran parte, sobre todo, puesto que soy la fundadora y soy profesora de español, por pues favor. Por eso. Entonces, la gran parte de este proyecto ha sido realizada en español con socios no solamente de España, sino de, bueno, de España son 2 centros, de EIN Rogelio Martínez, de Melilla José Antonio Sánchez, esos dos los profesores, de Italia Marta, he olvidado cómo se llama el apellido, pero la bonita Marta es española y trabaja en Italia, y de Francia Eduardo Cortés Negrines. Bueno,
¿En qué consisten las actividades que habéis realizado en español? Me has dicho que tus alumnos, aparte de la primera que hemos citado, que han hecho una presentación del instituto, se han presentado a sí mismos, han realizado... Han hecho un logotipo para el proyecto. Para el proyecto y han presentado a Túnez. A Túnez en vídeos. Sí. Luego, ¿qué otras actividades diferentes han hecho en español? Bueno... Si quieres, puesto que el proyecto se basa en la redacción colaborativa, hemos hecho un libro, una revista en inglés con los turcos y Grecia y Georgia, y en francés, un libro en francés con Italia, y en español con España, Italia, Francia, Túnez, una carta a la humanidad, ebook. Un libro electrónico, de los temas que hemos citado ya. O sea, que esta carta a la humanidad contiene los temas ya citados, que son la vida social, las relaciones sociales, el futuro de la Tierra, la educación, las relaciones internacionales. Y cómo ven ellos el futuro. Exacto. Todo eso en español, en esta carta. En una carta y también después han hecho un vídeo de lectura de la carta. Alumnos de los cuatro países hacen un vídeo también colaborativo. Leen fragmentos de la carta. Y también me has dicho que tus alumnos enseñaron español a otros alumnos. Sí, una experiencia que me ha encantado muchísimo. ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué vía de comunicación lo hacen? Bueno, han grabado un vídeo y después han hecho un montaje de vídeo. Movie Maker, así, y las alumnas asumen un nuevo papel, alumno-profesor, y empiezan a sentirse profesoras así, y cada una, aquí tres alumnas, cada una habla de una lengua, una en francés, y dice, por ejemplo, pour dire salut en français, on dit hola. Y la otra en árabe dice, Linakula salem en español, decimos hola. Y empiezan así a hablar para enseñar a sus socios, alumnos y también profesores cómo hablar o bien presentarse en español. Bueno, eso lo hacen, lo graban y luego lo colgáis en la plataforma. No hay una... En YouTube primero. En YouTube. Hacen el montaje y después en YouTube y después lo ponen en y la plataforma. Y los socios tienen que mirarlo. Pero no hay una interacción directa. Ah, seguro. Es la joya de la corona, la videoconferencia. Hemos hecho muy bien, eso. Numerosas videoconferencias. Y la verdad son muy motivadoras para mis alumnas y también para mí. Videoconferencias en directo. Hay muchas herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? Adobe Connect o bien a través de Twinning Live, a través de la plataforma TwinSpace, a través de Skype también hemos hecho, Gmail. O sea, que utilizáis todas las tecnologías de la información y de la comunicación, las que se llaman TIC. Las TIC. Sí, las TIC, las herramientas web 2.0, a través de las videoconferencias, todos los alumnos empiezan a hablar y hacer unos diálogos, preguntas, y seguro aquí practican su lengua a través con nativos. Al principio mis alumnas me han dicho, señorita, vamos a hablar con nativos españoles, vamos a hablar bien, pero después de hacer la videoconferencia me han dicho, tenemos un nivel muy bueno. Se han soltado. Sí. Bueno, es normal cuando tienen que hacer algo por primera vez, tienen un poquito de miedo, pero luego los jóvenes tienen una energía y se lanzan y no tienen esa vergüenza que a lo mejor los adultos pueden tener a la hora de hacer experiencias nuevas. Bueno, entonces, ¿han aprendido algo los socios del otro lado? Sí, seguro, porque hemos... Ya habrá recibido una respuesta en vídeo
de nuestros socios hablando en español. Y también mis alumnas han hecho un video para enseñarles el árabe. Y recibimos una respuesta de España de los alumnos de Rogelio. Hola Rogelio, porque está escuchando, oyéndonos. Un video hablando en árabe. Fue un poco difícil para ellos, pero han intentado. Lo han intentado. Sí. Lo importante es empezar a hacerlo. Sí, luego todo se soluciona rápidamente. Pues muy bien. ¿Qué tenéis más proyectos? ¿Me has dicho tengo otro proyecto, no? Sí, bueno. ¿Podemos hablar de ello o no? Este año también participo como fundadora también en dos otros proyectos. Uno con España, dos centros de España, uno del País Vasco y otro de Melilla. O sea que vais a aprender vasco también. Sí. Bueno, es una broma, vamos a aprenderlo. de Ucrania, que se llama Anatomic Art, en español y en inglés, este proyecto. Y otro proyecto, Nuestra Historia a Rescate, con España y con Italia y Francia. ¿Y en qué consisten estos dos proyectos? Bueno, en Nuestra Historia a Rescate, cada centro o bien cada país elige un héroe histórico y se hacen unos grupos de alumnos internacionales, porque nosotros, para llevar a cabo un trabajo colaborativo, se necesita hacer grupos internacionales. Y por ejemplo, nosotros en Túnez hemos elegido Aníbal, Hannibal, notre Hannibal. ¿Cómo no? Presente en todas las historias. ¿Sí? Se hace con una herramienta que se llama Padlet, muy bonita, como un muro. Y el alumno entra y con doble clic puede bajar fotos, vídeos o bien escribir. Y al final tenemos un Padlet, un muro, con muchas informaciones sobre Aníbal de alumnos de los cuatro centros. Muy bien. Este es el primer proyecto. ¿Y el otro proyecto? El otro proyecto se habla de Anatomic Art. Entonces, vamos a ver los trabajos artísticos en los cuales se trata o bien se habla de el cuerpo humano, cómo fue tratado y todo, pues no sé, los ojos, la cara, la piel y todo, en las la obras anatomía. Artísticas. La anatomía, sí. Muy bien, me parece muy interesante. Y los alumnos se sienten implicados, o sea, desde el principio al fin, con el mismo interés, o luego este interés aumenta o disminuye. ¿Cómo son los alumnos? ¿Están entusiasmados con estos proyectos? Muy entusiasmados. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque los alumnos pueden ver trabajos de otros alumnos de otros centros. Entonces, toman una idea el nivel de otros alumnos en la misma lengua, practican la lengua al escrito y al oral, también hacen un producto final donde pueden escribir sus nombres con nombres de otros países, alumnos de otros países. Seguro esto facilita mi labor, ¿eh? La relación entre profesor y alumno así se cambia. Eso, se cambia de la rutina, de la de seguro, las clases. Sí. Está mejorando, está mejorando. Y además es algo nuevo para ellos. Y también, aprenden nuevas herramientas. Y las usan directamente en clase. Muy bien, pues vamos a marcar otra pausa musical. Vamos a escuchar al venezolano Franco De Vita con el mexicano Carlos Rivera en este tema Y tú te vas, que en origen es de Chayanne, pero lo interpretan aquí maravillosamente. Nunca imaginé la vida sin ti. En
todo lo que me planteé siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitas. Nadie mejor que tú sabrá que he dado todo lo que pude dar. Hoy, ahora tú te vas así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada. Pierdo entre la nada, donde quedan las palabras y el amor que me jurabas. Y tú te vas, y tú te vas. Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo ha sido. Si es que te has cansado y ahora me echas a ti. Nadie que te amará así como yo te puedo amar. Y tú te vas, Franco De Vita y Carlos Rivera. Volvemos a hablar con nuestra Najwa de las herramientas. Me has dicho, ¿qué herramientas quieres presentar? Bueno, en nuestro proyecto hemos usado muchas herramientas, pero puedo decir aquí, puedo citar una herramienta muy simple y eficaz que se llama Titan Pad. Si quieres, los profesores que me oyen pueden aplicarla mañana en sus clases. Mañana mismo. Pues entonces, ¿en qué consiste entonces esta herramienta? Sí, que permite una redacción colaborativa. El profesor crea su Titan Pad y envía el enlace a sus alumnos. Y sus alumnos, con solo tener el enlace, no necesitan unas cuentas de correos electrónicos ni nada. Entran a escribir desde la casa, desde el aula, o bien en cualquier lugar donde sean, o bien simplemente en el aula. Empiezan a escribir, cada alumno entra a escribir y se destaca su nombre con un color diferente para saber quién ha escrito esto. Un alumno escribe, otro entra y termina algunas frases y otro otras frases, y así al final pueden tener un
texto o bien una producción escrita colaborativa? Pues me parece muy bien, porque los alumnos normalmente odian esta actividad de producción escrita. Uh-huh, y cada sí. uno está en su rincón, que no ha terminado, que no ha escrito nada, que no, y cada uno con sus problemas, uno con el vocabulario, otro con la gramática, sí. otro con las ideas. Entonces, esta manera entonces, de escribir puede ser muy interesante. Sí, sí, seguro. Y en clase, el profesor con su ordenador y los alumnos pueden usar el móvil. Que siempre claro. lo usan. Sí, claro, porque pues... el móvil, mira, el móvil es una extensión uh-huh. del alumno. Sí. El alumno no puede vivir sin el móvil. Entonces, podemos nosotros tener un uso positivo eso, del aprovechar móvil. Uh-huh. para que lo utilicen para aprender algo y no solamente para chatear sí. o para jugar a las cartas, como lo hacen, como lo he visto con mis propios ojos. Sí. Pues, entonces, pueden con sus móviles escribir en el Titan Pad y al final el profesor puede tener una copia en PDF y así. Y si quiere, después puede publicarla uh-huh. en como libro o bien como una revista, como quiere. Por ejemplo, si quiere publicarla como libro, puede usar la herramienta Calameo. Uh-huh. También es muy fácil. Uh-huh. Simplemente entra, es una herramienta gratis. Calameo se llama. Calameo, uh-huh. sí. Y otra herramienta que personalmente me gusta mucho es Mad Max. Uh-huh. Mad Max, vaya Mad... nombre de una película, ¿eh? ¿En qué consiste esta? Mad Max es para crear una revista colaborativa también, uh-huh. todo en colaborativo. Entonces, el profesor o bien hasta un alumno uh-huh. puede crear una cuenta. Uh-huh. Y crear una cuenta en esta... En Mad Max. En Mad Max. O sea, sí. tú entras en internet, escribes uh-huh. Mad Max. Uh-huh. Mad Max. Y creas una cuenta. Una cuenta, pero necesitas primero tener una... un correo electrónico, seguro. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Vale. Entonces, si quieres... una clase, no sé, tercer ciencias o bien, uh-huh. hacen una revista uh-huh. especial para ellos. Sí, sí, entonces, para su clase. Para su clase. Y, el administrador crea la revista y manda el enlace a sus, compañeros. De clase, sí, sí, y cada alumno puede entrar y crea unas páginas. Uh-huh. Y tiene muchos modelos. ¿Mm? Con diseños muy bonitos también y atractivos, uh-huh. ¿vale? Y crea los, las páginas y puede también poner fotos y todo, escribir, poner fotos, lo que quiere, todo. Y al final publican sus, su revista. Vale, muy bien. O sea, lo que tienes que hacer tú, Najwa, ahora, cuando uh-huh. vuelves a casa, uh-huh. es compartir esta idea en las páginas de los profesores en Facebook. Así también los profesores pueden aprovechar. O sea, seguro, es un placer para mí. Seguro. Entonces, uh-huh. compartes sobre todo el enlace para esta herramienta, uh-huh. así los profesores pueden empezar a utilizarla ya mañana, como dices ¿sí? tú, desde mañana ya. Sí. Antes de pasar, he citado a mi socia Marta, uh-huh. Que es española, que da clases en Italia. Que da clases en Italia también, y ahora este año también es mi socia en nuevo proyecto. Y no he citado a Domenico Marino, que es también italiano, uh-huh. de Calabria. Marta es de Livorno, pero Domenico de Calabria uh-huh. también es un socio muy, muy activo. Uh-huh. Sí. Me has hablado de un libro en árabe. A uh-huh. ver, ¿qué es esta sí. historia? Uh-huh. Bueno, en el mismo proyecto ganador del mejor proyecto eTwinning Túnez 2016, los alumnos han escrito y publicado un libro en árabe. Y es una novedad en eTwinning. Uh-huh. Es el primer libro publicado, escrito en el seno de eTwinning entre alumnos tunecinos y sus socios europeos. Uh-huh. En este libro escriben con nosotros alumnos de Melilla uh-huh. y otros de Turquía. Uh-huh. Hablan de sus sueños de infancia. Ahlam tuful, uh-huh. si queremos, uh-huh. en árabe. Uh-huh. Entonces, aquí participan alumnos de varias generaciones,
de primaria, enseñanza media y secundaria. Uh-huh. Los de secundaria hablan cuando eran niños. Uh-huh. Recuerdos de infancia. Recuerdos de infancia, qué sueños tenían y uh-huh. todo. Y los alumnos de primaria hablan de qué querían ser cuando van a ser más mayores. Cuando sean mayores. Cuando sí. sean mayores, sí. Uh-huh. Muy bien. ¿Y los hay adultos también o no? ¿O solo alumnos? ¿Adultos qué significa adultos? Adultos que no sean alumnos, profesores. ¿Los profesores participan o no en este libro? Bueno, los profesores participan aquí en la organización del trabajo. Uh-huh. La elección de las herramientas, uh-huh. nosotros los profesores hemos hecho unas videoconferencias, un contacto diario casi, uh-huh. A través de videoconferencias, mensajes, correos y hasta con llamadas telefónicas internacionales, ¿sabes? Muy bien. Al final establecimos una amistad entre todos los socios profesores y eso es, también es muy importante. Que guardamos recuerdos muy bonitos y amigos también muy simpáticos. Fuera de Twinning esto, queda claro, fuera de Twinning. Para eso sirve este tipo sí. de proyectos, para consolidar las relaciones entre uh-huh. Estudiantes y profesores de varios centros y de varios países. En realidad, el objetivo es este, acercar el mundo europeo primero entre sí, los diferentes países de Europa entre sí, luego los países vecinos a Europa, como lo puede ser Túnez o Turquía o... Sí, España, sí. Y nuestros socios, todos, les gusta venir a Túnez. Me han dicho que les gusta muchísimo venir a Túnez y visitarnos. Y seguro que a tus alumnos también les gusta sí. mucho ir a España. Ir a España. ¿Tenéis un proyecto de este tipo o todavía no? Bueno, aquí Twinning es una parte de Erasmus+. Uh-huh. Erasmus. Las becas. Sí. Uh-huh. Por desgracia que todavía nosotros, Túnez, no estamos incluidos en Erasmus+. Por ejemplo, Rogelio de España y también Marta de Italia me han propuesto que podemos hacer un proyecto para intercambiar y para hacer viajes a España, Italia y Túnez. Mm. Pero el problema es que no estamos incluidos para poder pagar, o sea, todo el dinero, los todo, trámites, pero deseo que en el futuro podemos entrar en esto. Bueno, con un poquito de paciencia todo se sí, podrá no hacer. Sí, no pasa nada. podemos esperar. Bueno, vamos a escuchar esta última canción, me parece, y luego vamos a despedirnos y a dar un resumen. El tiempo ha pasado muy rápido. Claro, claro. Muchas claro. gracias. Vamos a escuchar esta canción de Antonio José, Tengo un corazón. Que a unas olas con el viento, tengo un corazón que grita vida.
lo hemos dicho, el tiempo pasa rápido. Najwa, solo nos quedan dos minutitos para saludar y agradecer a quien quieres agradecer. Sí, bueno, seguro que agradezco a todas las personas que me han dado la oportunidad de colaborar y trabajar en Twinning, como señora Habib Martil, Radi Maui, señora Ahlen Ben Ali, la responsable de Twinning, la simpática de TNTA. A todos mis queridos profesores, mis queridos alumnos de Grombelia, mis colegas, socios tunecinos y europeos, mis colegas en el Instituto Lamia, Hedia, Habib y todo. Seguro que un gran saludo a mi familia, mi preciosa familia. Porque te han soportado, sí. Muchísimo. A tu hermano que está aquí. A mi hermano. Que te ha hecho de chofer. Tarek, sí, mi hermano Tarek. Sí, a mi un beso gordo a mi cariñosa madre Zohra. Te quiero mucho, mucho, mi madre. Seguro que entiende el español, tu madre. Sí, sí, con todas las palabras. Todos estos sí. proyectos. Mira, antes sí. has terminado los agradecimientos. Sí. Antes que se me olvide, vais a hacer el premio. ¿En qué consiste este primer premio que has ganado? ¿Podemos decirlo o no? Si no quieres, no sí, lo digas. Sí, bueno, un video proyector, no sé, así. Para utilizarlo en el instituto y una impresora. Ah, muy bien. Moderna, o sea, una impresora moderna y un video proyector. O sea, que puede servir para los alumnos. Todos y para próximos proyectos. Sí. ¿Y para los alumnos habrá algo? Aparte, seguro, seguro. Vamos a organizar una fiesta, una pequeña fiesta, o bien grande, no es pequeña. Vamos a invitar a los padres de los alumnos y los responsables de Twinning en Tunet, SNAT Tunet, y los profesores y todo, y va a ser una magnífica fiesta, seguro. Te invito, si quieres venir con nosotros, será un gran placer. Si tengo tiempo, ¿por qué no? Sí. A ver si participo yo también en algún proyecto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hombre, yo no puedo ser omnipresente. Bueno, vamos a despedirnos entonces. Ah, un momento, seguro que te agradezco a ti, nuestra locutora Rimfat Hala, la simpática, y por estos momentos muy divertidos, ¿verdad? Ya muchas gracias. Ya no me tienes miedo, ¿verdad? No. Ah, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Najwa Zlatnia, por tu presencia hoy en nuestro programa, y espero que otro día vuelvas con tus alumnos y que nos demuestren lo bien que hablan el español. De acuerdo. Muchísimas gracias a Mohamed Sidia por su colaboración y por su paciencia, y no sé si vamos a tener tiempo de escuchar dos minutitos o un minuto de esta canción de Carlos Rivera, Voy a Amarte, que si no, no pasa nada, Mohamed, si no puedes pasarla, porque el tiempo se nos acaba, no. Nos despedimos. Mohamed está actuando. Adiós. Adiós. Cada día que pasa, lloro tu nombre. Cada noche soy oscuridad.